Era. 5 veces campeón de la Champions. Bueno, Ebro, Dominic Cruz, el hombre ha hablado. Y es bueno citar lo que ha dicho Dominic Cruz. Vamos a borrar esto aquí. Dice Dominic Cruz, ¿para qué se necesita un manager en UFC? Él ha tenido manager y ahora él negocia por su cuenta. ¿Por qué? Porque en UFC él dice, el salario está acordado, la cantidad de pelea está acordado, lo que te van a pagar por la ropa está acordado. Con Venom ahora, antes eras con Reebok, dice, si estuvieras en PFL o si estuvieras en Bellator, lo entiendo porque ahí puedes buscarte. Pero ¿qué puede hacer un manager? Y enseguida me vino a la mente Alip Abdelaziz, que no para de hablar y que habla de todo, sí. Se mete con todo y se cree que es peleador. A ver, yo creo que esto es muy interesante. Dominic Cruz tiene 37 años. Ya está, digamos que, ojalá que no, pero está viendo los últimos capítulos de su carrera. Dominic Cruz habla por la experiencia. Y es cierto, en la UFC el espacio de maniobra de un manager es muy reducido. Es muy reducido hasta cierto punto. Y es muy reducido en base de quién tú seas. Dominic Cruz, él mismo negocia su contrato. Él mismo hace su y dice una cosa, verdad, tú tienes un contrato de 4 peleas, 6 peleas. Tú no haces el contrato y después las 6 peleas es lo mismo. Y los bonos, y los bonos por ganar. Yo entiendo eso. Yo recuerdo que yo hablé una vez con un muchacho que es peleador argentino, no voy a decir su nombre, que es representado por Alias de la CIS. Y este muchacho me dijo, oye, yo no tengo preocupaciones en mi vida porque el equipo de trabajo de Ali se ocupa de todas mis necesidades. Si me hace falta algo para entrenar, si me hace falta una medicina, si me hace falta un suplemento, yo no tengo que ir a buscarlo, ellos me lo traen. Si me hace falta hacer los taxes a fin de año, ellos me lo hacen. Si yo no me preocupo, por ejemplo, de pagar mi casa. O sea, ellos tienen un payroll que ellos me van manipulando todas mis ganancias y mis cosas y qué sé yo. Todo depende de lo que tú quieras en la vida. Si Ali Abdelaziz, por ejemplo, te da ese nivel de atención, yo creo que es bueno. Ahora, Ali Abdelaziz te cobra 1%. Normalmente no debe pasar de un 5%. Un 5%. En cualquiera de las transacciones, ya sea por las peleas o por conseguirle sponsor y presentaciones. Un manager también te consigue presentaciones, Ebro. La UFC, él puede también, el manager, hablar con el UFC, Ebro, para que le den presentaciones en las peleas. Eso es muy popular, la firma de autógrafos durante las peleas. No. A ver, en la UFC, tú puedes hacer millones de cosas, siempre y cuando no estés bajo un techo de la UFC. Tú no puedes ir, por ejemplo, a la International Fair, que como vimos nosotros, con un anuncio y otra cosa. Todo es UFC. Ahora. En la NFL es algo parecido, fíjate. Los equipos tener sponsor, oye, es complicado. Y en Grandes Ligas igual. Pero todo lo que sea fuera, digamos que Dustin Poirier va a vender su salsa en Luisiana. Él puede aparecerse ahí. Su salsa Cayún. Con lo que le dé la gana. Hay muchas formas de hacer plata. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que hay formas en la vida. Si tú eres un muchacho que llegas a la UFC y tú eres nuevo, tú no vas a llegar a donde está Dana White, como hace, porque Dominic Cruz lo dice en la entrevista. Yo levanto el teléfono y hablo directo con Dana White. Pero en este caso es campeón, es un veterano, trabaja con el UFC como analista, un poquitico chismoso también lo que dijo de DC, de Daniel Cormier, que no se preparaba, un poquitico apuñalador ahí rápido de tirarlo. Y bueno, DC está en el Salón de la Fama y sigue siendo comentarista, y a mí me gusta, él ofrece la parte de peleador que muchas veces hace falta, que no la tenemos ni tú ni yo, y no la tiene. Hay mucha gente pidiendo, esto es un incidental rapidita, mucha gente pidiendo que Cormier no sea parte del grupo de comentaristas en la UFC de Makhachev y Oliveira, porque dicen que es demasiado. No es tan cercano a Khabib y a Makhachev. Que no va a ser una transmisión muy fair. Si no lo hace, perdería profesionalismo. A diferencia de nuestra gente de Insurance Group, ahí está el teléfono 305-403-6120. Llamen ya, señoras y señores, y averigüen, llamar es gratis. Llamen de parte de nosotros, pidan el descuento de Cerebro en los Deportes y del Vikingo. Verán que llamando pueden ahorrar muchísimo en su seguro de carro, de casa, de que sea. Entonces, Eduardo, yo entiendo a Dominic Cruz. Dominic Cruz está ahorrando todo el dinero porque al final está en los últimos de su carrera. Él no tiene necesidad de buscar nuevas avenidas. Ya tiene su vida hecha. Ha ganado mucha plata Dominic Cruz, él lo ha dicho. Él, a diferencia de mucha gente que critica a Dana White, Dominic Cruz siempre ha defendido a Dana White. Hoy estaba viendo también una conferencia de Chito Vera, donde Chito decía que él también defiende a Dana White, porque al final todo el mundo tiene que buscarse su dinero y buscarse sus cosas. Pero yo entiendo que tú eres recién llegado.
Dana White, Sean Shelby, Main Maynard, que es el que hace los contratos. Uh-huh. No es fácil. Maynard es de los pejuelos, que siempre está ahí. No es fácil. Y Sean Shelby es el que está en los pesajes cuando no está Dana White, el chiquitico. Esa es la gran triada de la UFC. Entonces, yo entiendo que si tú eres un recién llegado, lidiar con una empresa tan fuerte como la UFC requiere cierta palanca, cierto conocimiento de cómo funciona el mundo de los deportes de combate. Y en ese sentido, yo creo que un manager tiene cosas que hacer. Y lo otro, si tú estás dedicado al deporte de combate, digamos, porque ya te dije que se buscan muchos esposos por fuera, si tú estás dedicado al mundo de los deportes de combate, tú no puedes estar buscando aquel. Ahora, queda claro que si tú eres un peleador, es como cuando eres un actor o un cantante. Tú necesitas quien te maneje. Claro. Es parte de la vida. Claro. Necesitas un manager, claro. Fíjate, Ali Abdelaziz es un manager cercano al UFC. Eso yo creo que no se puede negar, ¿no? Ali Abdelaziz fue con Dana White a la Casa Blanca. Es decir, Ali Abdelaziz. Por ejemplo, y ahí puede haber un conflicto. Y yo me pregunto y le pregunto a la gente que nos deje su comentario, pero que le den like al video para empezar. Y por favor, gracias ahí al dúo Sensación. Pero Ebro, yo me pregunto, la cercanía de Abdelaziz a Dana White al UFC, ¿no es buena o es mala para su representado? No, pero Eduardo. Me estoy preguntando, no estoy tomando partido. ¿Cómo tú crees, entre otras cosas, que Islam Makhachev consigue la pelea contra Charles Oliveira? No le ha ganado a nadie el top 10, salvo a Hooker, que cogió la pelea con 4 semanas. Y este hombre va a pelear por... O sea, las artes de la CIS han sido importantísimas en esta pelea. Porque al final, como mismo lo veo en el béisbol, en la NFL, espérate, yo pienso que los peleadores y el UFC como organización no son enemigos, son partners. Claro. Que tienen que ponerse de acuerdo, como veo yo, Ebro, a los peloteros con grandes ligas, son panes, no es que estar peleado. Otro ejemplo que te pongo, Jorge Masvidal. La cantidad de dinero que hace Jorge Masvidal fuera de la UFC es enorme. Tú estabas conmigo allí cuando anunciaron el nuevo contrato de Jorge Masvidal. Claro, cuando perdió con Covington. Jorge Masvidal tiene el tercer mejor contrato de la UFC. Está McGregor, está Adesanya y está Jorge Masvidal. Ubícate, ¿cómo tú, siendo Jorge Masvidal, que llevas 4 peleas perdidas al hilo, tienes ese contrato? Ahí están las hermanas que no los hermanos Cagua, que también son cercanos a UFC. Cagua. Porque yo pienso que al final, Ebro, fíjate, el tema de los salarios siempre va a haber discrepancia. Es cierto que no ganan muchas veces como un boxeador, es verdad. Pero a la misma vez, los que están en clase media, tampoco es que todos los boxeadores, Ebro, salen ganando por ejemplo, 50, 60 mil dólares. Masvidal, por ejemplo, Masvidal tiene contrato con una clínica en Colombia. Va a Colombia, hace su comercial. Masvidal tiene 2 compañías de artes marciales mixtas. Tiene Game Break Fighting Championship, que es para boxeo a mano limpia, y tiene Icon, que es para MMA. Dos circuitos a nombre de Jorge Masvidal. ¿Tú crees que Masvidal es el que lleva las operaciones día a día? No puede. Son los Cagua. O sea, Masvidal está haciendo plata simplemente prestando su nombre. Y todo el mundo hace plata, porque al final la vida es eso, hacer plata. Estos Cagua, que son los managers de Masvidal, toman el nombre de Masvidal y lo utilizan para generar más plata en otros negocios que no tienen que ver absolutamente nada con la UFC, pero que se nutren de la imagen que Jorge ha tenido en la UFC. O sea, tú me vas a decir que Jorge Masvidal va a ganar la cantidad de dinero que está ganando ahora mismo sin esas personas. Fuera del octágono, sin esas personas, no. Jorge gana hoy más fuera que dentro. Ha sido muy inteligente. Ahora, tiene un buen contrato, muy buen contrato. Tiene un buen contrato, pero Jorge pelea, ¿cuándo? ¿Una o 2 veces al año? De hecho, no puede pelear con el dinero que gana, me parece a mí. Vaya, me sorprendería que sea una coestelar, Ebro. Tiene que ser un evento muy grande, porque por lo que él cobra, tiene que ser estelar. Es muy difícil que sea coestelar, ¿me entiendes? No, está todo yo creo que, por ejemplo, yo estoy seguro, Eduardo, que Dustin Poirier y Michael Chandler, que ganan muy buena plata los dos, muy buena plata. Chandler sobre todo. Chandler lo trajeron de Bellator. Yo creo que esa cuestelar en esa UFC de Nueva York va a ganar muy buena plata. Y creo que Jorge Masvidal, como segunda con un Gilbert Bond, puede ganar buena plata. Porque sería, junto con el título, la que vendería el pay-per-view. Desde ese punto de vista, yo te digo, hay manager y manager. Scott Boras en el béisbol, tú ponías el tema. Scott Boras, lo que te hace ganar plata fuera del béisbol, sí, es mucho. Scott Boras tiene un edificio en Nueva York, un edificio
para su empresa, lleno de contadores, lleno de hombres que PR o sea, al final que el negocio de contrato el pelotero mejor. Solo no lo va a conseguir y no lo va a conseguir con alguien que no sepa. No, hombre. Yo no diría nunca que un manejador es un mal necesario, nunca lo diría, que un manager es un buen manager necesario. Es una bendición. Un buen un manager, mal manager como si, como, es como tener un mal contador en la vida y que haga las cosas mal cuando haces tu reporte de impuestos, Ebro. Es lo mismo. Si lo haces mal, pierde. Y si haces trampa también. Claro. Pero un buen manejador de impuestos, cuando tú haces tus cosas de impuestos, te encuentras todas las cosas que tú tienes que hacer. Pero yo creo que es necesario al final un manejador. Yo creo que este Elías de la CIS, a mí no me cae bien necesariamente porque lo veo en redes sociales metiéndose con todos. A mí no me gusta. No me gusta esa parte. Pero ¿por qué lo hace metiéndose con todos? Porque al final le está provocando cosas, Eduardo. Está provocando cosas, está provocando peleas, está provocando dinero para su representado. O sea, Elías de la CIS es muy inteligente. Elías de la CIS es, no tiene un puesto en Eagle, que es la compañía de Cabif. Pero tú te das cuenta que el hombre que mueve los hilos de verdad es Elías de la CIS. Cuando vienen aquí. Cuando vienen aquí, Cabif lo que hace es poner la cara. Y las conferencias de prensa y las peleas. Pero todo lo que viene atrás es Ali. Le está haciendo ganar plata. Retirado. Oye, ¿tú puedes responder ese mensaje del jeque que es mi hermano? Por ejemplo, Ebro hace mucha plata a costa del vikingo. Él financió sus vacaciones. Ebro, tú no has pagado las vacaciones. Brother, el avance. Brother, la plata que tú has hecho de mí. La plata, vaya. Yo te he hecho rico, men. Te he hecho rico. ¿Cuántas propiedades tengo, Ebro? ¿Cuántas propiedades? Cuatro. ¿Qué? Cuatro. Todo el mundo sabe que tienes un edificio en la playa. En el Doral tienes otro, ya. Todo el mundo sabe eso. El del Doral me está dando más que el de la playa. Está haciendo mucho más dinero. Dice Antonio Hermoso, ese es mi hermano desde España. Ebro, quiero irme a Madrid con la familia ahora, claro, la semana de Thanksgiving. Claro. ¿Tú me das el dinero? Porque me dice, claro, tú me das un el adelanto, dinero. Un adelanto. Un adelanto, ok. ¿Y qué porcentaje me vas a cobrar, Ebro? Un 5%, ¿está bien? No está mal, no está mal. Puedo pagarlo. Gracias, Antonio, que nos va a escuchar desde el principio. Seguimos por aquí. Dice Milton que te ves más haciendo abogado de Oliveira, más seriedad. No. ¿Qué te pasó a ti con Oliveira? No, que no, te no, estás acusando de. No, yo, y lo expliqué en un video. Es tanta la cantidad de gente que dice que Makache va a pasar por encima de Oliveira. Yo no lo veo, Ebro. Yo tengo tan bueno, problema. Ahora la gente, estaba como. Mira cómo estaban las apuestas al principio, Eduardo. Mira cómo estaban las apuestas al principio. Parecía que Makache iba a pasar por encima de Oliveira. Ahora tú ves ciertas voces. Ciertas voces que dicen, no, pero no están así. No están así. Seguimos por aquí con los mensajes. Denle like al video y déjenos sus mensajes, señoras y señores. Dice Moisés. ¿Cuál es el principal negocio? ¿Los videos de deporte, de combate o las cajitas? Contigo, Ebro, las cajitas. Dice Santiago que sí, esos videos son buenos. Claro, en el Real Café, que es la casa de la final de la Supercopa, este miércoles va a estar Eric Alexander de Deporte Combate sentado aquí con nosotros el miércoles con su hermano que es de Real Madrid, hablando de boxeo y de MMA con nosotros este miércoles. Así que vengan para acá, para el Real Café. Adelmis dice, honestamente, lo que comentó Boparo sobre la pelea de Spence Crawford tiene mucho sentido. Las transmisiones en vivo que se hacen a través de Facebook tumban el pay-per-view. UFC lucha muy duro contra eso. Sí, sí. Eso es un problema de Facebook, ¿sabes? Eso es un problema de Facebook. Yo creo que se han caído muchos streaming ilegales con la UFC, pero yo siento que veo que la gente pone a veces en Facebook, Eduardo. Si nosotros